preciosa. Dios dé grandes bendiciones a cada uno de los padres. Espero que estén contentos, agradecidos, felices, ¿no?, por haberles Dios permitido ser padres en esta tarde. Quiero hablar un mensaje acerca de los padres, y quise titularle a esta enseñanza, la correcta función de los padres. Quiero hablar dos tipos de paternidad que la Biblia enseña, para que ustedes y yo podamos comprender mejor cómo Dios es el que diseña todo esto para la bendición de su iglesia, para la bendición de las familias de la tierra. Gloria al Señor. Pero antes, ¿qué le parece si saluda a su vecino si está por primera vez en este lugar? Dios le bendiga. Bienvenido sea usted a este lugar. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida, que me ha dado padres. Pues Dios les bendiga donde quiera que esté. Quiero hablar de la correcta función de los padres, y le mencionaba que la Biblia habla dos tipos de paternidades que, si usted pone mucha atención juntamente conmigo, va a aprender a qué me refiero, va usted a saber de qué se trata eso. Gloria al Señor. La Biblia habla, y presenta estos dos estilos de paternidad. Usted sabe que la Biblia habla de la historia de David, y de Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 24, está relatada esta historia de la que quiero hablar en esta tarde. Leyendo detenidamente lo que habla allí la Biblia, es como Dios me permitió traer este mensaje en esta tarde. David, lejos de deshonrar a Saúl, por causa de que él se había levantado en contra de él, siendo que David no realmente nunca extendió su mano contra él sin motivo, se levanta en contra de David, rehusando hacer justicia por su propia mano. Dios, dice la Biblia, que honró a David y finalmente lo libró de la mano de Saúl. Imagínese usted, dice la Biblia, que era tanto el deseo de querer agarrar y terminar con David que sabe cuántas personas se llevó Saúl para buscar a David. 3,000 soldados, por ahí por el versículo 3 se me hace que menciona la Biblia eso. 3,000 soldados para ir a querer terminar con la vida de David. David tuvo dos ocasiones, a pesar de que era tanta gente la que traía a Saúl para acabar con él, de terminar con su vida, y no lo hizo. Cuando la gente que estaba con David le pedían que lo hiciera, hazlo de una vez, termina de una vez, Dios te lo ha entregado en tus manos. Imagínense la clase de consejo que estaba recibiendo David. Dios te lo entregó en tus manos, acaba con él. Sin embargo,
En esta ocasión es cuando hablamos de lo que realmente significa honrar a los padres. En esta ocasión es cuando se refiere a Saúl como su padre. Aquí en esta porción que le mencioné, aquí de lejos de mirarlo como su enemigo, lo refiere a Saúl como su padre. Y Saúl se refiere a David como hijo mío. Porque David mostró el respeto y lo bueno de su corazón cuando dice que aún el cortarle el borde del manto del rey, dice que le pesaba en su corazón haberlo hecho. Sentía un remordimiento de conciencia por el simple hecho de haberle cortado un pedacito del manto de la capa del rey David, de tal manera que se sintió de alguna manera redarguido de su conciencia porque se había dado cuenta, y es algo que debemos recordar, que el manto del rey representaba su reputación, y David estaba acongojado por haber mermado esa reputación de Saúl, aún con haberle cortado un pedacito del borde de su manto. Impresionante. Al decir David que él lo consideraba como su padre, es porque estaba hablando de la paternidad espiritual con la que él lo estaba mirando. Tenía respeto porque era un ungido de Dios. Y él se refiere a David como su hijo porque existía ese tipo de paternidad que Dios estableció en la palabra de Dios y que tenemos que entender que es de parte de Dios esta paternidad. Gloria al Señor. Qué bueno sería si el cuerpo de Cristo fuera así de sensible como lo fue David con Saúl para sus conciertos. Es la forma de entender el tipo de paternidad que Dios estableció en la palabra de Dios. A aquellos que están de alguna forma esforzándose por traer siempre lo bueno, lo que la iglesia necesita, lo que el cuerpo de Cristo está necesitando. ¿Cuántas veces cuando atacamos a alguien sin sinuamos algo que sabemos que va a minar su posición y su prestigio? David no lo hizo de esa manera. Él no permitió que ninguna raíz de amargura creciera en su corazón, porque había entendido que él había sido ungido como rey y que tenía que respetar la posición que Saúl tenía, considerándolo su padre espiritual, aunque lo anduviera persiguiendo, aunque quisiera terminar con su vida, no permitió que ninguna raíz de amargura creciera en su corazón. No importando la actitud que tuviera Saúl con él, él decía que él era un padre y David se iba a comportar adecuadamente con él. En el versículo 20. Creo que aquí tenemos algo importante que usted y yo tenemos que aprender. Notemos que David recibió como recompensa una profecía de la mismita boca de Saúl, de que David no solamente iba a prosperar, sino que también sería el próximo rey de Israel. Se lo dijo Saúl mismo. El mismo Saúl se lo dijo. Puedo imaginarme a David saboreando y recordando esa promesa en las noches oscuras en medio del desierto, pensando en lo que Saúl le había dicho. Porque en ese momento le dijo, tú eres hijo mío. Y David dijo, tú eres mi padre. Aleluya. Porque hubo un reconocimiento. Sin embargo, ¿quién podría juzgar a David si este, escúcheme muy bien, se regocijara por la muerte de Saúl? De eso yo creo que nadie lo hubiera juzgado. Absolutamente nadie podía haber dicho nada en contra de David si él hubiera deseado terminar con Saúl. Pero sin embargo, David continúa honrando a Saúl. Lo honró. Este fue el principio fundamental para David, y un principio que le trajo gran bendición y prosperidad para su vida.
Cuando falleció Saúl, David se lamentó públicamente por la muerte de Saúl. Y dice la Biblia que lo hizo con llanto, con ayuno, con oración. Y David también, inmediatamente después de que murió Saúl, sentenció a muerte, escúcheme muy bien, a la malecita que lo mató, porque le había faltado al respeto a un ungido de Dios. Qué gran paternidad existía entre David y Saúl. Pero realmente el que tenía la función correcta era David. Saúl ocasionalmente tenía reacciones y decía: he cometido algo horrendo contra de ti, perdóname, hijo mío, tú pudiste haber acabado con mi vida y no lo hiciste. Por eso es que ocasionalmente tenemos que entender que nosotros tenemos que honrar la paternidad sin importar en ocasiones cuál sea la actitud de nuestros padres. Hijos, aprendan esta lección en esta tarde. El ejemplo de David es un poderoso incentivo para los jóvenes. Hay muchos que están temporalmente en situaciones donde están sujetos a hombres parecidos a Saúl, quienes desean lo mejor para ellos. A través de los años hemos oído tremendas historias de cómo aquellos en autoridad espiritual abusan de los que están bajo su cuidado, bajo su cubierta y bajo su sumisión. Y eso es justamente lo que usted y yo tenemos que aprender en esta tarde preciosa, que estos dos estilos de paternidad que están en la palabra de Dios tienen que hacerse y tienen que honrarse de la manera establecida por Dios. Por eso le decía que hay quienes tienen ese mismo sentido, ese mismo modelo de liderazgo como el que tenía Saúl. Gloria al Señor. Quienes no desean lo mejor para aquellos que están bajo su sujeción. Y este tipo de historias podemos ver que se repiten y se repiten ocasionalmente sobre la tierra, porque no han entendido cuál es la verdadera y la correcta función que deben de tener como padres. Como padres biológicos o como padres espirituales. De alguna forma, ocasionalmente hay quien abusa de esa paternidad. Mientras que este abuso de ninguna manera, por supuesto, no es justificable, Dios muchas veces utiliza esas situaciones para enseñarles a los jóvenes a honrar a los padres, no importando cómo estos los tratan. Puede ser un padre que esté equipado o esté tratando de hacerlo mejor, pero está equipando a su familia, está equipando a sus hijos con un mal ejemplo. Puede ser. Debemos de entender que en nuestro corazón es de honrar a los padres, y cuando honramos a los padres es honrar a Dios, porque Él es el que dio la paternidad. Él es el Creador, Él es el que estableció los reinos, estableció los estatutos, estableció este sistema que Él mismo estableció, y debe de llevarse a cabo con la correcta función como padre. Espero pueda recibir usted una palabra en esta tarde para su vida. Esto no es solamente un principio claramente visto, oígame bien, a través de toda la Biblia, sino que también es un canal de gran bendición para nuestras vidas. Vida, bendición, revelación, prosperidad fluye de esta obediencia, de este principio establecido por Dios. Es de notar que muchos jóvenes se han portado apropiadamente para con sus padres, pero por ende, y por haberlo hecho, y por haberlo hecho de esta manera, han recibido gran bendición para sus vidas.
Probablemente usted se haya criado en un hogar donde probablemente su padre no era un gran ejemplo para usted, que probablemente su padre no era ejemplar, o que probablemente nunca le enseñó y le estableció la paternidad espiritual de la que la Biblia habla, y que de alguna manera usted salió de ese ambiente y ahora está aprendiendo que honrar a los padres es un principio de bendición para nuestras vidas. Sin importar que en ocasiones no nos honren ellos a nosotros como padres. Habiendo dicho esto, lo que les acabo de decir, esto sería mucho, pero mucho mejor que al contrario, los padres se comportaran en una forma que a sus hijos no les cueste, no se les haga difícil que les cueste honrarle y someterse. Please, hermano, es día del Father's Day. No diga eso. Pero yo creo que los padres sí deberían de tener una actitud y un estilo de vida que no les sea difícil a sus hijos que los respeten y que los amen. Usted puede estar provocando eso en su familia, en su hogar. Por eso es importante que tenemos que aprender el sistema de paternidad que la Biblia enseña. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellos apropiadamente. ¿No es mejor para los hijos de Dios de tener que honrar a los padres a pesar de sus acciones, sino que los honren por sus acciones, por su forma de vida, por su forma de conducir la familia, por su forma de dirigirse, por su forma apropiada de honrar la paternidad espiritual a la cual ellos están sirviendo? Y por ende, los hijos, no se les va a hacer difícil honrar. No va a ser difícil que su hijo le honre cuando usted ha sido un padre ejemplar, cuando lo ha equipado con su ejemplo, con su vida. Que ha sido cuidadoso con su vida, que cuida lo que habla, que cuida sus acciones, que cuida lo que hace, que está siempre consciente que en su entorno hay alguien que está siguiendo sus pasos y va a hacer lo que usted da. ¿Está usted de alguna forma equipando esa familia, a esos hijos, con un buen ejemplo que más tarde ellos van a seguir y van a hacer las acciones que usted hace? ¿Van a honrarlo de la misma manera que usted honra a la familia, a los hijos, y que esas acciones se convierten en honra porque es el sistema establecido por Dios? Uno de los problemas que afligen a los líderes dentro del cuerpo de Cristo es que erróneamente ellos derivan su concepto de liderazgo de lo que ven en el mundo. Por eso le quiero hablar de una manera paralela de lo que significa la paternidad espiritual y la paternidad en el hogar, la paternidad de su familia, porque son dos cosas que van enormemente enlazadas en su vida. Por eso es que hablo justamente de la importancia que tiene de honrar a los padres, como también honrar a lo que David le llamó padre mío en el caso de Saúl, diciéndole que él, para él, era su padre espiritual, que lo reconocía y estaba consciente de eso. Por eso decía que uno de los problemas que afligen en este tiempo a los líderes dentro del cuerpo de Cristo es que erróneamente se tiene el concepto de liderazgo de la forma en que usted lo mira fuera de Cristo en el mundo. Por ejemplo, hay quien puede decir que el sistema de Cuba es un gran liderazgo el que tiene ese país, pero ¿qué liderazgo es ese? El concepto que el mundo tiene de lo que es un líder es el de una persona sentada encima sobre todos los demás y quien tiene toda la autoridad. Ese es el concepto que hay en el mundo de lo que es liderazgo, de lo que es ser un líder. Estos cometen el error fatal de asemejar liderazgo con posición de autoridad.
Este es el concepto de liderazgo que pudiéramos decir se identifica con Saúl el rey. Como el que no tenía ni fe ni tenía temor de Dios. Él creía que tenía que defender su autoridad de cualquiera que se atreviera a levantarse en contra de él para usurparla, fuera real o fuera imaginario. Así es. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se le olvidó que Dios es quien dio la autoridad y la posición que él tenía sobre el pueblo de Israel. Se le olvidó completamente. Quiero decirle en esta tarde preciosa que hay muchos, muchos al estilo de David en este tiempo. Al estilo de Saúl, perdón. ¿Y cuáles son este tipo de liderazgos que se levantan al tipo o al estilo de Saúl? Estamos hablando de aquellos que generalmente tienen resultados devastadores, este tipo de liderazgos que se levantan, donde no tienen una relación viva con Dios. Ellos viven sus vidas en el temor de que alguien venga y les quite su ministerio y les quite su autoridad. Es un temor que a veces ha tomado el control de ese tipo de liderazgo. Tienen temor de que alguien se levante más que ellos, les quite su autoridad, les quite su posición y termine con el pequeño reino que se están levantando para sí mismos. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Y le decía que esto generalmente tiene resultados devastadores. A menudo un liderazgo al estilo de Saúl echa mano de la manipulación. Le estoy hablando porque estoy hablando de dos paternidades que son muy parecidas, que utilizan y echan mano de la manipulación y de otras técnicas humanas para que la gente haga lo que a él se le antoje, lo que él desee hacer. Y todo esto que está sucediendo en este tipo de liderazgo lo trata de justificar diciendo que lo hace para salvar la iglesia. Diciendo que es para salvar la iglesia o para proteger al rebaño del Señor. Sí, Señor. Hay este tipo de liderazgo que se ha levantado al estilo Saúl, que estaba horrorizado por perder el nivel de liderazgo que Dios le había dado. Y cuando se comenzó a enfocar en este estilo de liderazgo, se olvidó de lo que significa, óigame bien, lo que es realmente el verdadero liderazgo que Dios ha entregado a nuestras manos. Cuando en realidad lo que está haciendo es simplemente proteger su territorio. Y esto generalmente deja una devastación total en la vida de muchas personas. Pues la verdad, líderes verdaderos dentro del cuerpo de Cristo son aquellos que ejecutan la autoridad apropiadamente, con un corazón y un carácter como el de Cristo. Gloria a Dios. Y lo mismo sucede en el hogar. Probablemente usted no ha equipado su vida, no ha equipado su familia con un buen ejemplo, con una buena forma, con un buen estilo de vida, y luego se desespera y siente que no tiene autoridad sobre su familia porque no ha sembrado esa autoridad. Su pequeño territorio está devastado y se desespera porque no lo puede controlar. Porque no tiene la fórmula, no tiene el sistema que Dios estableció para poder hacer y entender que usted y yo fuimos puestos por Dios en ese sitio, en ese lugar, para guardar y para presentar el carácter de Cristo a los que están en su entorno y a su familia. Ustedes como padres están ejerciendo este tipo de paternidad, y esto debe de ser entendido, que si es que vamos
a emerger verdaderos padres en nuestros días, lo necesitamos ejercerlo, necesitamos ejercerlo de la manera adecuada, como Dios lo estableció. Porque padres deben ser aquellos que hablan y actúan con autoridad, sin ser autoritarios. Ese tipo de padres ejercen la verdadera autoridad porque su carácter exhibe la naturaleza del Cordero de Dios, hablando de Jesús el Cristo. Como Él, ellos deben demostrar esa humildad y mansedumbre, la misma que Cristo presentó para poder ganarse el liderazgo y formar un equipo de trabajo para poder hacer que la obra de Dios se llevara a cabo. Sí, Señor, pregunte a la gente, la mayoría jamás le va a mencionar que la humildad y la mansedumbre son características, o son las características más importantes de un líder que Dios levanta. Pregunte y compruebe, si no lo quiere creer. Pregunte, yo lo reto a que lo haga. La mayoría jamás va a decir que la humildad y la mansedumbre son las características de un líder que Dios levanta. ¿Por qué? Hemos visto como David era un ejemplo de cómo los hijos deben de, óigame bien, de relacionarse con los padres. Pero también David es un ejemplo excelente, un ejemplo a seguir como líder también. Quiere decir que él ejerció esos dos tipos de liderazgos, supo claramente cómo manejar cada uno de estos liderazgos, y fue un gran ejemplar en estas dos áreas tan importantes. Reconoció que Saúl era el rey de Israel y se le inclinaba y le decía mi señor, y le decía que era su padre, aunque lo andaba persiguiendo. ¿Quién en este tiempo se atreve a actuar de esa manera? Ahorita hay líderes que están a la defensiva. No, con que alguien diga algo mal de ellos, quieren ir y colgarlo. Oh, pero qué liderazgo son, qué líderes tan tremendos. Es un tremendo ese líder, es un tremendo frustrado, yo diría. Y amargado. No es, óiganme bien, y me atrevo a decirlo claramente, no es la clase de líder que Dios instituyó. Gloria a Dios. No, Señor. David también sobresalió por su humildad y por su mansedumbre como líder. Yo no entiendo por qué se ha perdido realmente esa idea de lo que Dios hizo. Muchos creen que Cristo era un ogro al que no se le podía acercar. Hay predicadores que lo presentan como a quien era de... ¿Y cómo le hago para acercarme a Cristo? Que si era ese, capaz que me diga fariseo si me le acerco, porque ese es el sistema de liderazgo que se ha levantado en este tiempo, de hacer y de hacer ver que no existe la humildad y la mansedumbre dentro del liderazgo que Dios establece. Entonces, ¿cómo se ganó Cristo a tanta gente? Gloria al Señor. Por eso David sobresalió claramente en estas áreas, porque él supo entender y darse cuenta lo que significa ser un verdadero líder. Esto será suficiente, creo, en esta tarde para entender o para enterrar por siempre la noción de que la benignidad o la humildad es una característica de un líder débil. Entiérrelo en esta tarde. Entierre esa idea. Deshágase de ese tipo de idea. Misericordia es mejor que la vida. Yo le quiero decir en esta tarde, solo amen a sus hijos en vez de ordenarles, y verán lo que ocurre. Solo amenlos con todo su corazón. Solo amenlos. Y ustedes van a ver cómo Dios va a comenzar a hacer cambios radicales en la vida de sus hijos.
Si hace esto, su verdadera autoridad, en vez de mermar, en vez de ser subajada esa autoridad, yo creo que en realidad va a crecer su autoridad. Pruébelo, pruébelo, pruébelo. Y si no le funciona, es que no lo hizo, ni está utilizando, óigame bien, el verdadero forma o la verdadera fórmula de un liderazgo como padre. Cariño es lo que lo hace a uno como padre grande. Y misericordia, dice la Biblia, que es mejor que la vida. Misericordia es verdaderamente mejor que la vida. No hay nada más grande que hacer que este liderazgo que Dios estableció crezca con el sistema que Dios estableció. Cuando hay este tipo de liderazgo, es un liderazgo de desesperación porque no puede controlar y porque no puede manipular a los que están bajo él. La misericordia es mejor que la vida. Si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros, tenemos que aprender el principio que David estableció para entender lo que es un líder. Yo diría que si David hubiera sido criado en liderazgo al estilo de Saúl, no dudo ni un momento que en vez de haberle cortado un pedacito de capa, le hubiera cortado el cuello. Pero alguien tiene que hacer la diferencia. Alguien tiene que poner, óigame bien, el sistema que Dios estableció. Alguien tiene que hacer lo correcto. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que establecer el sistema que Dios ha establecido. Por eso, padres, yo les digo, amen a sus hijos. En vez de querer ordenarlos, en vez de querer hacer que se les sujeten, porque yo soy el papá, y van a ver la diferencia. Misericordia es mejor que la vida. Amen a sus hijos con todo su corazón y no van a necesitar andar detrás de ellos para que les den ese respeto, para que les den ese amor, para que ellos lo reconozcan, para que ellos digan, mi padre es verdaderamente un héroe para mí. ¿Por qué? Porque aprendieron primero a establecer la misericordia y el amor sobre todas las cosas, la humildad, la mansedumbre, características que van, óigame bien, hacer la diferencia en el líder que Dios establece. Pónganse de pie en esta tarde preciosa. Gracias a Dios en este día. Yo deseo que pasen los papis aquí, sus todos los papás, y voy a orar para que Dios les enseñe y les dé estos principios que probablemente en un tiempo como el que estamos viendo sea tan difícil. Algunos van a ser terribles. Creer que ese es el sistema de Dios, pero Dios así lo estableció. Yo voy a poner mis manos y ustedes que se van a quedar allá, las mamás y los hijos, van a orar por ellos para que Dios bendiga a los padres en esta tarde. Oren a Dios ahí donde están, Padre Celestial, en este momento. Yo te ruego, Dios, que tú enseñes a estos padres para que puedan criar a sus hijos, Señor, con humildad, con mansedumbre, en el nombre poderoso de Cristo, que amen a sus hijos, Señor.